Hola a todos, muchísimas gracias una vez más por asistir a un tema de actualidad en estos momentos. Primero, gustaríame una vez más pediros disculpas porque sabéis que normalmente pues, las ruedas de prensa son algo más informales da conta, pero consideramos que a día de hoy, pues bueno, a gravedad de momento, pues exige que haya un guión pactado, entonces, pues bueno, tenemos una pequeña actualización, un pequeño documento feito para que non se perda nada, porque consideramos que absolutamente todos os detalles ou calquer detalle que poida quedar por aí no tinteiro, pois poida ser importante, non? Entón, vale má permitir que lea, que sea a modo de comunicado, máis que a roda de prensa, realmente, non? Entón, bueno, queremos facer o que sería actualización de situación de ascenso a CB a día 1 de junio de 2016, non? Ante los acontecimientos que se han desarrollado en los últimos días, os hemos convocado hoy aquí para dar las explicaciones pertinentes sobre la situación actual de la inscripción del club Orense Baloncesto Sal para la temporada 16-17 en la Liga CB. En primer lugar, queremos dejar claro que este Consejo de Administración ha trabajado, está trabajando y trabajará en la toma de decisiones y de acciones que sean de su competencia, informando a los accionistas en tiempo y forma de las que por su naturaleza exigen un entendimiento y acuerdo entre los mismos. En este sentido, queremos dejar de manifiesto que desde la firma del convenio con la Asociación de Clubes de Baloncesto que permite participar al club en la próxima temporada en la Liga Endesa, hemos realizado las siguientes acciones. Profesionalizar el Consejo de Administración, dotar al club de una estructura de trabajo ACB, mejorar el orden interno del club en los siguientes aspectos, realizar cambios estructurales y de software adaptándonos a las necesidades ACB, presentar las cuentas en el registro mercantil, sacando al club del estado de disolución en el que estaba inmerso, fortalecer la estructura deportiva y realizar importantes avances en el patrocinio, incluso de cara al posible patrocinador principal en la Liga Endesa. Elaborar un proyecto de impacto económico posible en la Liga ACB, tomando como referencia el elaborado por la Universidad de Vigo en el caso del Obradoiro. Establecer un proyecto de cantera inclusivo con todos los clubes de Ourense. Establecer un proyecto de promoción del club para los niños a lo largo y ancho de la provincia, Ourense en redondo. Trabajar con la banca en la mejora para el club de las condiciones del crédito necesario para participar en la Liga ACB. Y por último, y no menos importante, evidentemente, en consensuar un presupuesto cerrado al 70% con independencia de la inscripción del equipo en la Liga Endesa o no. Además, hemos venido informando de manera continua y recurrente a los representantes de los accionistas mayoritarios de las situaciones que requerían de su entendimiento y acuerdo, que fundamentalmente hacían referencia a la inscripción del equipo y en particular a la operación necesaria para la consecución de la misma. En lo que se refiere a esta operación, hemos trabajado siempre en la línea de concretarla a través de la entidad financiera banca, primero, por el grado de vinculación que tiene con la Diputación Provincial de Ourense, quien la considera estratégica en todos sus proyectos, y por otro lado, por el propio compromiso asumido por la entidad en la operación del pasado verano. Al comenzar con la banca, la exclusividad exigida para este tipo de operaciones nos impidió, asimismo, poder trabajar con otras entidades a la vez, pese a que, como ya explicamos en veces anteriores, las sondeamos para saber si estarían interesadas en esta operación al cierre del acuerdo con apenas, el cierre del acuerdo en apenas 12 días, el curso pasado con la banca, nos invitaba, además de a ser optimistas, por lo que durante meses no hubo lugar a la duda. El desarrollo del proceso. Sin perder de vista la comunicación con la entidad por la importancia de la operación durante los meses de septiembre y octubre, trabajamos en la necesidad de transformar la logística del club en aras a un mejor funcionamiento. Es el 21 de diciembre de 2015, cuando una vez conformado el nuevo Consejo de Administración, nos reunimos con el presidente de la Diputación para hablar del proyecto y dejar constancia, una vez más, de las fechas y las consecuencias del incumplimiento de las mismas. En esa reunión se nos dejó constancia como venía y viene haciendo de manera recurrente de su compromiso y apoyo materializado en la partida asignada al club anualmente, así como en la cobertura que, como accionista y representante de una institución pública que considera fundamental la participación del equipo en una liga como la ACB fuera necesaria, exigiendo los mismos términos al otro representante institucional. Desde el primer momento, pero con mayor intensidad, a partir de enero de 2016 se han venido sucediendo las comunicaciones con la banca, vía distintos medios, cuyo contenido se dirigía a satisfacer dos necesidades que este Consejo considera fundamentales y que en la operación del pasado año no se tuvieron en cuenta por las urgencias. Como todos sabéis, abaratar costes de la operación, minimizar el riesgo asumido por las instituciones y viabilidad a largo plazo de la operación por los vencimientos. O sea, aquí evidentemente sabéis que en su momento había una operación que se cerró en 12 días, como dijimos anteriormente, una operación en la que no se pensó en las consecuencias que ello podía traer al club. O sea, realmente, lo hemos hablado varias veces, sabemos que a día 14 de junio de este año, efectivamente, el club tendría que haber devuelto los 3 millones de euros que suponía en su momento el desembolso inicial que se hizo, ¿no?
En cuanto a minimizar el riesgo asumido por las instituciones, como consideráis y como sabéis, la propuesta que siempre se hizo desde el Consejo de Administración fue, en todo caso, el plantear la operación en dos operaciones diferentes. Una que era la del riesgo perdido, o sea, fondo perdido, por decirlo de alguna manera, y otra que era la garantizada por los derechos adquiridos en ese aspecto. Esto hacía, a su vez, que la aportación que deberían hacer las instituciones en su momento rondaría entre los 500 o los 600.000 euros, que sería lo correspondiente al fondo perdido, respondiendo el club directamente del 1.829.000 euros aproximadamente en cantidades redondas, que sería lo correspondiente a los derechos que quedan depositados en la liga, ¿no? Que serían reembolsables una vez que el equipo perdiera la categoría. Con lo cual, estimábamos oportuno, pues, estimábamos que era de derecho, que realmente el fondo perdido era lo que se garantizara en un primer paso y no todo como solicitaba Banco en su momento, ¿no? Buscábamos, pues bueno, entre esto también, la viabilidad a largo plazo en los vencimientos, que realmente era, pues bueno, dentro de esas dos operaciones, la operación a fondo perdido tendría un vencimiento más corto, que sería 18 meses en principio, y la operación en la que se aseguran los derechos del club, pues iría a 36 meses, renovables, lógicamente, ¿no? Al entender que estos derechos se revierten al club una vez que pierda la categoría, pues lógicamente no podríamos hacer referencia a una fecha concreta. O sea, puede ser un año, pueden ser 10 años, 20, 30... o los que fueran. Debido a la falta de respuesta por parte de la entidad financiera durante largos periodos de tiempo entre los meses de enero y marzo, el Consejo de Administración, además de informar de la situación a los representantes de los accionistas mayoritarios y del resto de partidos políticos, se reunió de manera recurrente y con urgencia hasta en 6 ocasiones, poniendo encima de la mesa otras opciones que nunca fueron viables por los diferentes motivos. Alternativa de otras entidades financieras, con independencia de la exclusividad tácita que tiene Abanca mientras no rechace la operación, se sondearon otras opciones que no se podían concretar sin el visto bueno de las instituciones. En cuanto a la participación de capital privado como solución de la inscripción, todas las alternativas consultadas rechazaron este planteamiento por la fisionomía accionarial del club, donde casi el 42% está en manos de las instituciones públicas. Además de hacerlo, el presupuesto del año próximo se vería ampliamente debilitado y no podríamos casi ni salir a competir. La aportación por los accionistas según el porcentaje de participación en la sociedad. Este punto fue rechazado por dos motivos principales, la atomización y la imposibilidad en tiempo de la localización de muchos representantes, si bien sirvió, para tomar decisiones de cara a futuro por la falta de orden. Además, desde la constitución del COB en SAD, estas decisiones se han tomado al 100% en las instituciones que tienen el 42% del accionariado. Gobernara quien gobernara. Implicación de otras instituciones. En todo momento hemos tenido comunicación fluida con la Xunta de Galicia, indicando los cuellos de botella que se estaban generando y siendo recibidos por sus representantes en varias ocasiones a primer requerimiento. Se nos ha transmitido el compromiso dentro de la propia negociación con Abanca, siempre limitado por su no participación directa en la sociedad. Llegados a este punto, el 29 de marzo, en una reunión urgente con el presidente de la Diputación, los representantes de Abanca y el gerente del club, se determina que la propuesta en los términos solicitados va a ser inminente. A pesar de los innumerables requerimientos por parte del club, no es hasta el 29 de abril cuando se recibe la oferta con unas garantías exigidas al 100% a los accionistas mayoritarios y diferentes al año anterior. Automáticamente se da traslado a las instituciones de dichas condiciones, que por parte del Concello fueron evaluadas por sus técnicos, llegando a la conclusión que todos conocéis. Mientras la Diputación, siempre ha existido la convicción en el proyecto, por lo que se seguía asumiendo el compromiso manifestado desde el principio. En este momento, desde el compromiso adquirido por el interés general para la ciudad del proyecto, el Grupo Municipal de Gobierno propone como alternativa la modificación presupuestaria para cumplir las exigencias de la entidad y poder llegar en tiempo y forma a 15 de junio, fecha donde finaliza el acuerdo con la CB. Después de varias reuniones en febrero, sin saber cuáles eran las circunstancias actuales y más recientemente con la propuesta del gobierno actual, con los grupos políticos municipales, donde se ha intentado explicar la realidad socioeconómica del proyecto y que está a disposición de todos los aficionados en la web y redes sociales del club, la posición de cada uno de ellos ha quedado de la siguiente manera. El grupo de gobierno mantiene su apoyo a esta solución y la presenta como tal en el pleno del próximo viernes día 3. El Grupo de Democracia Orensana, si bien admite los parabienes que tiene este proyecto para la ciudad de Ourense en detrimento de otras actividades, indica que su ideología le impide adoptar otra posición que no sea el no. El Grupo Socialista plantea su rechazo a la solución del Grupo de Gobierno, señalando que su intención es solo apoyar la aportación de una cantidad asimilable al porcentaje que el Concello tiene en la sociedad. El Grupo de Ourense en Común planteará una posición en el Pleno condicionada a la Asamblea Participativa que celebrará esta tarde a las 7:30 en su sede.
Con todo esto sacamos una serie de conclusiones, que son las siguientes. Desde nuestro punto de vista, después del trabajo desarrollado por todos los miembros de este Consejo y de cómo se han dado las circunstancias, entendemos que actualmente no existe otra alternativa para disputar la Liga ACB que no sea la que se está discutiendo. La Diputación de Orense confirma su respaldo a esta alternativa. En el Concello, hasta el día de hoy, se valoraba la posibilidad de que en el pleno del día 3 se consiguiera la mayoría suficiente para sacar adelante la misma, pero en la rueda de prensa de esta mañana, el representante del Grupo Socialista ha manifestado su negativa a todo lo que no sea el planteamiento de aportar la cantidad proporcional al porcentaje de participación del Concello en el club. En este sentido, como el Consejo de Administración es consciente de los tiempos, de todo lo que ha hecho y de sus posibilidades, y como el Grupo Municipal Socialista ha manifestado de manera tajante que quiera el club en ACB, pero nunca a través de la aportación de 1,5 millones de euros, a pesar del carácter de los mismos, o sea, recordemos que en este aspecto, lo que es la aportación del 1.500.000 euros del Concello podría tener la doble visión, ¿no? Sabéis que ahora mismo tenemos todavía en ciernes la decisión del Tribunal de la Competencia de si el canon es, se tiene que respetar o se va a abolir. Es un tema que evidentemente nosotros no controlamos, pero debemos decir aquí, nosotros, el club está pagando del orden de 750.000 euros en cuota de participación, que igual el próximo año son devueltos, me refiero. Y sabemos que del 1.800.000 euros que se depositan en la liga, como decíamos anteriormente, son reembolsables al club una vez que pueda perder la categoría. O sea, estamos hablando de que los 3 millones de euros principales que ahora mismo nos están exigiendo como responsabilidad, como garantía para poder sacar la operación adelante, 1.800.000 más 700.000 euros, o sea, 2.500.000 de euros probablemente puedan venir repercutidos una vez más o nuevamente a lo que son las arcas del propio ayuntamiento, ¿no? Quedando pues la inversión en torno a los 500.000-600.000 euros en general. Nos vemos en la responsabilidad de poner al club en manos, en sus manos, a pesar de que no son los gestores, como ellos lo publicaron y como lo manifiestan abiertamente, para intentar que desde hoy hasta la fecha límite puedan conseguir la solución condicionada a la aportación que garantizan y con ello posibilitar que todos los beneficios socioeconómicos estudiados puedan revertir en la ciudad y en la provincia de manera recurrente, no solo en el próximo año, sino en todos los años que el equipo esté en la Liga Endesa. Yo no quiero decir nada más, esto evidentemente no quiero que se entiendan como una renuncia, no quiero que se entiendan como que nosotros ponemos el club a disposición del Grupo Socialista, muy exclusivamente. Pero sí queremos decir que si evidentemente hay alguna solución, y él, como él, como barquero en su momento y nos comunicaba a la mañana, hay alguna otra solución, es el momento, ¿no? Que ellos den el paso al frente y que nos digan o que encaminen o que encabecen algún tipo de negociación de las que ellos están manifestando que pueden ser factibles para que el día 15 de junio el Club Orense Baloncesto pueda hacer frente a las obligaciones que manifiesta la ACB en el convenio que tenemos firmados con ellos. Por nuestra parte no hay mucho más. Creo que queda claro más o menos el tracto de las actuaciones y bueno, y estamos dispuestos a responder a estas preguntas. ¿Preguntas? Dices, Antonio, que dices, no hay otra alternativa que esta. ¿Te refieres a la operación de 1,5 millones, diputación 1,5 millones? A día de hoy, correcto. No hay otra vía. Ahora mismo podemos hablar siempre de un plan B, pero sería un plan de contingencia a última hora y agarrarnos del clavo ardiendo, que sería desbloquear la situación a través de una entidad bancaria que nos permitiese con otra cantidad el poder llegar a ese fin. Pero si no hay otra alternativa que esta, repito textualmente, y esa alternativa no la hay, porque la que lo ha descartado, si el pleno está perdido, deberías iniciar ya ese clavo ardiendo, agarrar ese clavo ardiendo. Es la opción que tenemos que valorar a partir de, yo entiendo, Jorge, de todas formas, que la comunicación oficial la tendremos el día 3. Y a partir de ese día 3, lógicamente, sí hay gestiones hechas en aras a eso. Y a partir de ahí, pues darle la oficialidad y vestirla con la oficialidad que ellos merecen. La sensación que si hubierais tenido el acuerdo con la banca mucho antes, podría haber plenos extraordinarios, podría haber muchas más cosas para poder avanzar en la situación. Nosotros, evidentemente, no podemos luchar contra la burocracia que, bueno, que marcan las leyes o que puedan hacer las leyes bancarias en ese aspecto, ¿no? Lo que es evidente es que es un trámite que ha empezado en diciembre. Lo que queremos dejar claro es que esto no se empezó la semana pasada. O sea, esto es un trámite que viene realmente desde julio del 2015. Es un trámite que, como habéis visto aquí punto por punto, empezó en su punto culmen en diciembre, el 21 de diciembre, siguió el 30 de marzo y hasta el 29 de abril no conseguimos tener absolutamente nada. Evidentemente yo entiendo que plazos
eran más que suficientes para poder plantear la operación en tiempo y forma, o sea, y no tener que llegar a última hora, pues como parece que estamos abocados en todo momento, ¿no? Da la sensación que la decisión tomada hoy por el Grupo Socialista o anunciada pues tira más casi por intereses partidistas o políticos que más por el beneficio de la ciudad de Ourense. ¿Qué creo que tendría que decirle ustedes a ellos para tratar de convencerlos quizás? Mira, yo creo que es evidente, y tú estabas hoy allí con nosotros en la rueda de prensa, yo creo que evidentemente el cariz político es lo que marca la decisión en estos momentos, no es absolutamente una decisión social, por decirlo de alguna forma, porque si no sería una incongruencia total y absoluta. O sea, estamos hablando de que cuando Germán hoy le preguntó correctamente y acertadamente si él consideraba que el equipo tenía que estar en ACB y contesta que sí, pues evidentemente está claro, ¿no?, que el que está vestido de un cariz político pues no sabe. A partir de ahí, pues lógicamente, lo que ellos tienen es desde, ya te digo, desde febrero, el programa socioeconómico realmente fue casi el único grupo municipal que lo rechazó realmente. Decía, no, a mí no me hace falta que me dejéis los datos socioeconómicos, el papel lo soporta todo y el estudio de la universidad está ahí y yo sé cómo se hizo el estudio de la universidad, ¿no? Pero bueno, ellos tienen los datos socioeconómicos de lo que puede rentabilizar, de lo que puede ser para Orense el que el club esté en ACB, ¿no? Lógicamente, pues hay medidas sociales que pueden ser más o menos importantes. Lo que está claro es que el Club Orense Baloncesto, pues ojalá pudiera tener una tecla a día de hoy, pues para poder acabar con todos los problemas sociales del mundo. Evidentemente no es, o sea, yo creo que eso no es lo óptimo. No se nos puede tildar a nosotros a compararnos pues con otro problema social que pueda tener el ayuntamiento, siendo respetuosos, lógicamente, y viendo las necesidades que tenemos en estos momentos, consideramos que el club pueda estar en Liga Endesa el próximo año, pueda tener una serie de beneficios para la ciudad, para la economía, y unos retornos pues que evidentemente no va a dar ninguna cosa más. Entonces, pues bueno, sí apelamos al sentido común en ese aspecto, que realmente vean cuál es el fundamento que puede tener esto el próximo año. ¿Hablaréis con la Diputación, que siempre ha estado incondicional con vosotros, para que a lo mejor aporte algo? Yo, como os comunicamos en su momento y como dice el manifiesto, todos los grupos, en este caso todas las instituciones que están implicadas en el proyecto, están al día, en todo momento, de absolutamente todo lo que se está haciendo. La Diputación a día de hoy sabe cuál es la postura del Ayuntamiento. No tenemos un reporte efectivo a día de hoy, si ellos pueden colaborar en alguna forma a mayores o van a limitarse pues a continuar con la aportación que haga la otra institución. Esta mañana se decía que para la hora de elegir la Junta Directiva que participaban todos los accionistas, tal y como ha dicho en esos puntos, solamente ha participado Concello y Diputación. También se dijo que era inviable que deberían aportar todo el resto de accionistas minoritarios, en mayor o menor medida, y una sociedad anónima deportiva no tiene la obligación. ¿Crees que esos argumentos son una vil excusa, por así decirlo, para quitarse el problema de encima y no dar Ourense a un equipo de ACB? Hombre, yo lo que sí, y yo se lo comuniqué a Barquero después de la rueda de prensa, yo creo que hay que ser lógicos, ¿no?, con la realidad. O sea, si tú te vas a los últimos acuerdos tomados de las últimas asambleas generales del club, en ningún momento el porcentaje excedió el 51%. O sea, me refiero, las últimas decisiones del club todas se han tomado en torno a ese porcentaje, ¿no? Claro, lo óptimo sería eso, tampoco falta razón, lógicamente. Tampoco podemos decir que sea un planteamiento desequilibrado, para que no sea una cosa que tenga su lógica o que pueda defender, ¿no? Lo que está claro es que el club necesita a día de hoy una solución, que la solución que presenta el Partido Socialista en estos momentos no es la viable, con lo cual, pues lógicamente, si ellos tienen otra solución, por eso ponemos esto a disposición de ellos, para que realmente puedan tomar una decisión. Yo creo que es lo que te digo, o sea, las decisiones del club se toman en el 42% de las acciones prácticamente, que son el Concello y Diputación, más un pequeño porcentaje del resto de accionistas, con lo cual tampoco sería lógico que a día de hoy pues vayamos a buscar ese acuerdo por el 80, por el 90%, ¿no?, cuando las últimas reuniones son todas al 51%, como te digo. Y siendo honestos, con la experiencia de estos meses, imagino que tenéis distintas opciones, ¿creéis que existe alguna varita mágica, por así llamarlo, con la que ellos puedan tocar al COP para que sea ACB o no? Las varitas mágicas yo creo que no existen, o sea, aquí hay que ser pragmáticos y hay que agarrar el toro por los cuernos. O sea, tenemos un problema encima de la mesa que tenemos que solucionar. O sea, aquí lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados hasta que el día 15 aparezca alguien o pueda aparecer alguien que lo solucione. O sea, a día de hoy, si ellos ven otra viabilidad, como así manifestó el Grupo Socialista, en este caso por la mañana, a expensas de lo que pueda decir también Orense en Común después a la última hora de la tarde, pues hombre, yo creo que es el momento. Yo creo que todos, como os decía, todos están de acuerdo en que el proyecto, el programa que se les ha presentado a todos, es bueno y beneficioso para la ciudad.
Yo creo que ahora mismo sí que es el momento de quitarse la careta política y decir, oye, confiamos y queremos al club en ACB y vamos a buscar una solución. Si yo la tengo, la aporto. Si no la tengo, evidentemente no podemos hacer mucho más. Antonio, sinceramente, ¿te crees eso que acabas de decir? ¿Que el PSOE, si tuviese alguna alternativa, te la iba a plantear? No puedo responderte, Jorge, en ese aspecto. Ojalá fuera así, ¿no? Yo creo que a día de hoy, como decía tu compañero, en ese aspecto es más una decisión política, es una huida hacia adelante, por decir de alguna forma, que el tener otra solución en la mesa. Pero bueno, si lo hubiera, es el momento de que él pueda salir al frente y decirlo. Claro, nosotros, desde luego, con la experiencia de estos meses, no la vemos. No la vemos. Y la hemos trabajado. Ahí van los puntos desarrollados donde hemos trabajado y cómo hemos trabajado. Seguramente todo el mundo se preguntaba dónde estaban las alternativas. Creo que queda meridianamente claro dónde hemos trabajado y los tiempos que hemos invertido en cada uno de las soluciones. Y por nuestra parte no existe. Por eso hoy hemos sido tan tajantes a la hora de preguntarle a José Ángel si quería el equipo en ACB o no, porque él sabe perfectamente que si no es con esta opción, es muy difícil. Porque os leo textualmente otra vez. Dejamos el club en sus manos y nos referimos, me imagino, al PSOE y a... Bien. ¿Sinceramente crees que la solución es dejar el club después de lo que habéis escuchado esta mañana? Nosotros vamos a seguir trabajando, que es un poco la dinámica que nosotros nos hemos permitido. O sea, nosotros hasta el día 15, aquí no va a haber una cesión de competencias ni nos la planteamos siquiera, me refiero. O sea, yo con lo que intentamos decir con estas palabras es que instamos a que si realmente el Partido Socialista tiene una solución, es el momento de ponerla al frente. O sea, si la tiene. Si no la tiene, pues evidentemente el llenar folios y decir palabras, pues es tontería, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos claro es que a partir del día 3 se abre otro proceso, que ese proceso es el de la toma de decisión por urgencia de cualquier otra opción que podamos manejar, y lo que sí quedó claro es que él va a apoyar a una moción que lleve por los 607.000 euros que ellos consideran oportunos. Entonces, el Consejo de Administración va a luchar hasta el último día por intentar conseguir una solución a este problema con ese compromiso que él ya públicamente ha dicho que iba a encabezarlo. Así todo lo que dices. A partir del día 3, ese proceso ha empezado desde hoy a las 12 y cuarto de la mañana cuando él acabó. No, porque el pleno sabes que está previo. Ese proceso ya existe. Me refiero, ha habido un sondeo previo con otras entidades bancarias, como decíamos, que previamente, pues bueno, mientras el compromiso de la banca no fuera negado o no fuera evidente, pues lógicamente no nos permitían hacerlo, ¿no? Evidentemente sabemos a día de hoy que a banca, con las condiciones de los 600.000 euros de cada institución, no va a aprobar la operación. Con lo cual, bueno, a partir de ahí, a partir de que esto sea oficial, de que vamos a vestirlo de oficialidad el día 3, a partir de ese día, pues sí, volveremos a desempolvar pues, todas esas negociaciones que se iniciaron con Pritic. ¿Retomar la negociación con la banca, aunque ya os ha dicho que no lo contempláis? Yo creo que es tontería en ese aspecto. Yo creo que fueron claros y tajantes en ese aspecto. O sea, la operación con la banca pasa por garantizar el total, el 100% de la operación. No va a los 600.000 de cada institución. ¿Y con las otras instituciones, por el sorteo que tenéis, creéis que puede haber algún tipo de realidad en esas operaciones consistentes? No se llegó a mucho más. O sea, fue un sondeo previo, única y exclusivamente, de decir, oye, hay esto encima de la mesa, os puede interesar. Lógicamente, pues todos van a lo mismo, ¿no? Hay que ver las garantías que nos aportan las instituciones y sobre esas garantías, pues vamos a decidir. Lo que es lógico es que nosotros tenemos una carta de compromiso de la Liga ACB donde reconocen que los derechos que nosotros tenemos allí depositados van a revertir en la cuenta que nosotros le digamos. Con lo cual entendemos que es un activo que el club debe explotar, que es un activo que está ahí, es un activo que va a responder a forma de garantía de una cantidad pues, en torno al 1.800.000 y que el Concello tiene que aportar, o sea, que las instituciones tienen que aportar el fondo perdido, que estaríamos hablando del 1.039.000. Si hay una entidad bancaria que entienda realmente la idiosincrasia de la operación, pues evidentemente no es tan mala operación, ¿no? Estamos hablando de avalar 1.039.000 con 1.200.000, que es el fondo perdido, que a su vez no quita que dentro de un año 700.000 euros de ese fondo perdido puedan estar revertidos otra vez en las arcas del Concello, ¿no? Que eso era un poco la otra opción que teníamos a la hora de presentar, a través de esa subvención que se cerrara, de ese compromiso por parte del Concello, por cerrar un convenio de colaboración con el Concello para hablar de lo que puede ser retornable, de un poco las condiciones que podía tener ese préstamo, por decirlo de alguna forma. Pero nos saltamos otro punto. Para que haya ese 1.200.000 tendría que haber 600.000 y 600.000 de cada institución. Correcto. Para que eso sea así tendría que convocarse un pleno extraordinario. Para convocar un pleno extraordinario ya no puedo aprobar el PP en Junta de Gobierno. Haría falta una mayoría para la Junta de Gobierno. Necesitaría ya otra vez los votos del PSOE a favor para convocar ese pleno extraordinario. Es evidente que si él dice que sí a los 600.000 euros,
lógicamente no debería decir que no a la convocatoria del pleno. Lo que sí sabemos es que vamos sobre la bocina, eso es evidente, o sea, nosotros tenemos prácticamente desde el día 3 una semana de trabajo, única y exclusivamente, para llegar al día 15. La preparación del expediente, convocar el pleno, el poder llegar a tiempo el pleno, va a ser cuestión de días, realmente. O sea, podemos tener la solución el día 11, el día 10, no antes, de esencia. Y por ese motivo estamos aquí también, ¿no? No queremos perder ni un minuto más. Es decir, nosotros por el conocimiento del mercado financiero que tenemos, creemos, sinceramente, que no se puede dar la operación que no sea en estos términos. A partir de ahí, nosotros tenemos una solución en estos términos. Si alguien tiene una solución porque tiene un conocimiento diferente, a lo mejor nosotros no llegamos a tener el conocimiento total, para poder aplicar en este momento la operación al 1.2, que la ponga encima de la mesa ya para el pleno del viernes. O sea, que no lleguemos al extraordinario, porque lo que no queremos es que llegar sobre la campana a ningún lado. Queremos llegar cuanto antes, porque ya hemos perdido mucho tiempo de ventaja competitiva con otros equipos. Tenemos la precampaña de abonos pendiente ahí, tenemos el plan de marketing, tenemos una serie de cosas que están sin poder ejecutarse porque desde el día 15 de mayo podríamos haberlas hecho y no las hemos podido hacer precisamente por todo este maremato, ¿no? Entonces, cuanto antes se pueda dar una solución, a nosotros como Consejo de Administración nos facilita muchísimo las cosas. Y por eso lo decimos ahora, que sabemos que el viernes lo más probable, por no decir lo fijo, es que se diga que no a esta propuesta, ¿no? Que alguien se ponga las pilas y que se ponga cuanto antes a dar una solución. Yo quería preguntar si no os sentís engañados, más allá de la postura que han expresado el PSOE, si no os sentís engañados por parte del Concello y que hubo cierta decisión de que no llegase hasta ahora el pleno extraordinario, que no hubiese una postura y, bueno, con el informe de intervención tan reciente... Cuando yo lo que sí quiero encabezar también en ese aspecto es que la decisión que se tomó en el Concello podemos fecharla de fecha 29 de abril. O sea, que realmente tampoco hay una posición del Concello tan negativa. Al contrario, realmente al Concello la opción le llega el 29 de abril. O sea, el 29 de abril tenemos las condiciones financieras que se solicitaron en diciembre y el 29 de abril el Concello se pone a trabajar. Lógicamente, el informe del interventor tarda 2-3 días en aparecer y a partir de ahí, pues lo que ya sabéis, reunión con todos los grupos políticos, el alcalde en primera persona del Grupo Municipal Popular en ese aspecto, aporta la solución de hacer la disposición del efectivo, con lo cual tampoco me refiero. Por parte del Concello engaño tampoco ha habido. Sí ha habido quizás pues el que podemos tildar que esta semana pues que la hemos perdido, porque no sabíamos la posición oficial de Barquero, que era un poco lo que él decía en su momento de que era la idea o la forma de pensar, que lo que votaran en pleno no se sabía todavía. Pues bueno, pues podemos decir que sí, pero realmente la posición genérica del Concello en ese aspecto, a ver, ellos tienen las condiciones para negociar el 29 de abril y a partir de ahí podría haber. Tampoco ha transcurrido un tiempo demasiado excesivo. Oye, a Barquero le preguntamos si tenía alguna alternativa y él decía que él no tenía que poner alternativas, que él nos pondría las alternativas que propusiese la calle. Es decir, que... Yo creo que es esa lucha, Jorge, de vestigio, de visos políticos únicos exclusivamente, lógicamente. No lo sé. Nosotros, evidentemente, el alcalde está informado, al igual que el presidente de la Diputación, de la decisión que ha tomado Barquero en estos momentos. Y a partir de ahí, yo lo que tampoco quiero ser, y lo que sí muy bien decían los co-brothers en ese aspecto, o sea, yo creo que la decisión que tenemos que tomar ahora mismo es una decisión pública, una decisión social, no una decisión política. O sea, si él, como ha manifestado abiertamente, considera que el equipo tiene que estar en ACB, o sea, si realmente hay una solución, yo creo que no puede o no debe de tener ese valor moral de no exponerla y de no sacarla adelante. Evidentemente, otra cosa es lo que tú aportabas, que probablemente pues, la solución que sea, pues que no sea... solución ninguna o no sea la correcta, ¿no? En ese aspecto. Ojalá pueda haberlo, ojalá la tenga, y de aquí lo instamos una vez más, y es un poco el contenido del final de esta carta, que es eso, o sea, que si la tiene, que las ponga ya y no vamos a perder más tiempo. Máxime cuando pone encima de la mesa una cantidad que coincide plenamente con la única que se pone en riesgo. Y el otro está garantizado que va a volver, por tanto no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, no es hay que recalcar que no es un gasto. Es una inversión con una devolución clara que eso puede matizarse en el convenio que se firme entre el club y el ayuntamiento y es lo que teníamos hablado. A partir de ahí, pues cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Es claro que los 600 y pico mil euros coinciden con el 21% que tiene el Concello. Y a partir de ahí hay muchas maneras de vestir la situación que sabe perfectamente y que en este momento, desde mi punto de vista, no impiden que se formalice. Pero bueno, cada uno tendrá que responder de sus palabras. Una semana, dos ruedas de prensa de Barquero. La pregunta quizás que casi todo el mundo se hará es ¿hubo conversaciones del COP con Barquero o el PSOE antes de estos 15 días, antes de este mes? Eso, punto uno. Y punto dos, ¿sus opiniones han cambiado en estos 15 días?
Mira, nosotros te podemos decir, ahora no me acuerdo exactamente cuál fue el primer día de febrero que nos recibieron. O sea, sí, nosotros nos hablamos con ellos, al igual que con el resto de grupos políticos. También hemos de decir que la prestancia que tuvieron todos los grupos municipales a la hora de exponer el proyecto fue buenísima. O sea, fue un día como Carlos, al día siguiente recibirlos. Menos Orense en Común, que hubo un pequeño desfase, o bueno, se extravió la carta, pero bueno, nos manifestaron en la de la semana, en la de hace dos semanas, que tenían la dinámica de trabajo y de prestación de estudiarlo por lo menos, ¿no? De ver el proyecto. Claro, desde febrero se nos transmite que evidentemente pues un poco lo que nos estaban diciendo hasta el día de hoy, ¿no? Que el porcentaje, que tenía que estudiarlo, que el soporte del papel lo aguantaba todo, que los estudios socioeconómicos se hacen en referencia a encuestas, en ese aspecto, se hacen en referencia a datos reales, pero bueno, en ningún momento manifestó cuál iba a ser la decisión final, sobre todo en esa primera reunión de febrero. A partir de ahí, creo que fue en marzo, en abril fue directamente, en abril, que fue la siguiente, sí fue cuando se nos transmite que realmente que ellos apuestan porque el Concello tenga que participar en el porcentaje que ellos tienen dentro de la masa social. O sea, no sé si te contesto o no te contesto, pero bueno, me refiero que desde el primer momento, o sea, desde febrero que empezamos a exponer el proyecto, se vieron con un proyecto real, con un proyecto plausible, con un proyecto bueno para la ciudad, pero que iban, bueno, pues a estudiarlo lógicamente y a dar su visión sobre este proyecto. A partir de ahí, las consideraciones que todos sabemos ahora, pues ya son decisiones, como decimos anteriormente, pues, de un contenido, de un carácter político incipiente. En esta negociación parece que hay dos partes que son claramente favorables a la inclusión del COPE en la CD, que es un alcalde y el presidente de la Diputación. Correcto. Y a mayor es una empresa, una entidad bancaria, la banca, que está interesada en la operación. Uh-huh. Y a mayor es una directiva que, por supuesto, está interesada en la operación. En esos cuatro pilares, ¿cuántas veces os habéis sentado en la misma mesa todos a la vez? Eso sabes que es complicado en ese aspecto, por un poco, sobre todo por el sistema de mayorías. Entonces sabemos que la posición de diputación en este caso no es la misma que la del ayuntamiento. Entonces, bueno, eso hace que la diputación evidentemente manifieste su compromiso abierto al 100% desde el principio y el alcalde tuviera sus reticencias a eso, ¿no? Como decíamos, evidentemente, la operación viene marcada por la operación del año pasado, en junio del año pasado. Sabemos la vinculación que Abanca tiene con la Diputación en ese aspecto, pues considerarla como estratégica para la provincia de Orense. Y bueno, pues evidentemente la Diputación tiene quizás ese grado de supremacía, por decir de alguna manera, con respecto al Concello, sobre todas las condiciones de operación o con esa negociación con Abanca directamente. La reunión A4 a día de hoy ha sido imposible, por decir de alguna forma. Por decir de alguna forma, no, la realidad. La reunión A4 ha sido imposible y ha sido todo lo que se ha tratado de instar desde este Consejo de Administración a que la solución probablemente pasaría por ahí, ¿no? Por una mesa de trabajo donde estuviera Consejo de Administración, donde estuviera Banca, donde estuviera Concello y donde estuviera Diputación. ¿El por qué no? Pues yo creo que todos tenemos claro cuál fue la exposición que hicieron tanto Concello como Diputación, incluso la Xunta, en la entrega de los premios del mérito deportivo, los premios del deporte gallego, y yo creo que a todos nos quedó claro que todas las instituciones abogan porque el club tiene que ser ACB. ¿Por qué no se sentaron? Pues yo creo que ya nosotros tenemos una limitación ahí a la contestación y yo creo que son ellos más los que tienen que contestar y decir, oye, mira, por este motivo, por este motivo. Y si no sabes por qué sentar y te cuento que hay cuatro cámaras y no sé cuántos bolis, ¿no consideras que esto es una buena oportunidad para que pongas fecha y hora y citarlos a ellos? Nosotros tenemos solicitada una cita al presidente de la Diputación para que nos reciba tanto al alcalde como al Consejo de Administración en ese aspecto. Ojalá esto sirva como una nueva convocatoria y así lo hacemos, evidentemente. Si ellos consideran que siga habiendo alguna puerta abierta para poder sacar este problema adelante, o sea, yo creo que es el momento que se manifieste. O sea, para nosotros es óptimo porque es lo que llevamos solicitando desde diciembre. ¿Y la fecha es? ¿El sitio es? El lunes, o a esperar al viernes, el lunes en las oficinas del club, la Diputación, el Concello, donde quiera. Muchísimas gracias a todos.